Hola, buenos días. Yo soy Ana Rodríguez y estamos muy contentos aquí en DGSTV porque ya tenemos alumnos otra vez y me encuentro con los chicos y la chica de la Escuela Secundaria Técnica número 14. Y hoy en nuestra versión, mi legado de DGS, perdón. Y bueno, primeramente vamos a presentar a los chicos. Por favor, de este lado. Soy de la Escuela Secundaria Técnica número 14. Yo soy José Roberto Camacho Muñoz. Yo soy Avilés García Laila Maribel. Y yo soy Johan Israel Campos Cruz, del mismo plantel. Muy bien, los chicos nos vienen a hablar de mi legado a la DGS. Mi legado a la DGS, aquí en DGSTV, trata de enaltecer lo que han hecho los chicos en sus 3 años de escuela. Ellos son de tercer grado. Entonces, los voy a dejar con ellos para que les expliquen todo el proceso que han tenido durante pues su ciclo escolar. Entonces, ¿quién quiere empezar, chicos? Yo les dejo los micrófonos y adelante. Bueno, pues todos como estamos en el mismo plantel, obviamente empezamos por la preparación a nuestro examen, ¿no? Y bueno, todos tomamos diversos cursos. Yo tomé un curso con un profesor de mi primaria que la verdad era muy bueno. La verdad me enseñó muy, muy, muy bien. Y gracias a él pues pude quedar en esta secundaria, también gracias a mi promedio. Bueno, por otra parte, posterior al examen, tuve muy buena preparación y la verdad es de que al iniciar en la escuela, pues me sentí seguro, la verdad, y hubo mucho apoyo por parte de los profesores y los directivos hacia los nuevos alumnos que éramos nosotros. Bueno, por otra parte, mi preparación fue diferente. Yo tomé un curso y pues ese curso me sirvió junto con mi promedio para así mismo quedarme en este plantel. Como todos nosotros pasamos por un examen de admisión para este plantel. Bueno, en sí yo no tomé una preparación específica en algún curso o con algún maestro. Mi preparación fue a voluntad, por decirlo así. Y bueno, después de que me admitieron por mi promedio y por mi puntaje en el examen, pasamos por un programa de adaptación al medio escolar, en abreviación con sigla sería PAME, en donde conocimos a algunos de nuestros profesores que serían de primero, segundo o tercer grado de acuerdo a sus experiencias y bueno, a sus perfiles que deben cubrir. Bueno, durante la duración del PAME hubo muy buena comunicación con nuestros profesores y siempre se sintió uno apoyado por ellos y con un profesionalismo bastante bueno por parte de los profesores y de nuestros futuros compañeros que serían los que nos estuvieran acompañando durante estos 3 largos años. Bueno, pues en el PAME la duración fue de una semana. Fue como 2 semanas antes de iniciar clases ya en el ciclo escolar bien. En el PAME pues fue un proceso en el que nos fueron diciendo quiénes eran nuestros profesores, en sí lo que se veía y la parte de los laboratorios tecnológicos. Y ya al final del PAME fue cuando nos asignaron nuestros laboratorios para ya una vez iniciando clases ya nos fuéramos a esos talleres y también casi creo que nos asignaron grupo, creo. También en el PAME hicimos varias actividades con nuestros profesores, los conocimos y vimos cómo trabajaba cada uno de ellos y pues así pudimos adaptarnos a ese ambiente. Bueno, durante nuestro primer grado fue, digamos, el año de introducción para todas las materias. Por ejemplo, al principio, bueno, el primer grado se tiene biología. En segundo se tiene física y, bueno, al final química, que vendrían siendo las ciencias exactas o ciencias duras, que también se les conoce así. Bueno, también conforme pasan los años, bueno, los grados escolares van cambiando los nombres de las asignaturas y el objetivo de cada una de ellas. Por ejemplo, en primero fue estatal en lugar de formación cívica y ética. En segundo ya cambia formación cívica y ética. El único que no cambia es el laboratorio tecnológico, porque salimos de ahí egresados, bueno, egresamos
siendo un técnico exactamente en, de acuerdo al laboratorio que escogimos, ¿no? Al laboratorio tecnológico. Por ejemplo, en mi caso fue contabilidad, en donde nos enseñan esto que son documentos contables como pagaré, factura, letra de cambio, cheques, nos enseñan a llenarlos, así como los movimientos que se deben hacer para llevar una administración en una empresa o en algún pequeño negocio. Por ejemplo, balance general, balanza de comprobación, etc. Yo, por ejemplo, voy en electrónica, control y sistemas de comunicación. Ese taller me gustó mucho y me llamó la atención. ¿Por qué? Porque nosotros estudiamos circuitos, qué contiene cada uno de los aparatos tecnológicos y prácticamente son sistemas que nosotros estudiamos y armamos. Sí, bueno, yo también voy en ese taller y lo que nosotros estudiamos fueron en sí primeramente las necesidades básicas del ser humano y el por qué se crearon los diversos aparatos que hoy en día se vuelven parte de nuestra vida cotidiana. También vemos sus componentes y ahorita en tercer año estamos viendo lo que es en sí la innovación, el por qué algunos aparatos tuvieron que cambiar durante la historia y por qué las necesidades fueron cambiando otra vez, también a través de la historia. Bueno, yo voy en el laboratorio de diseño en circuitos eléctricos y bueno, es lo que va exterior a hacia la electrónica y es algo en grande. Por ejemplo, los diseños en circuitos eléctricos, en principio, en primero veíamos cómo elaborar un circuito eléctrico bastante sencillo, vimos los diferentes tipos de circuitos como circuito en paralelo, en serie o mixto, etc. Actualmente estamos viendo la instalación de una puesta a tierra que lo estamos practicando por medio de las actividades tanto teóricas como prácticas que se realizan día a día. Por ejemplo, en su laboratorio técnico va enlazado con nuestro taller porque ellos estudian cables, se podría decir de otra forma, y nosotros estudiamos circuitos y eso va al azar, ¿o no? Bueno, me han preguntado que cuál es mi materia favorita y pues la verdad yo no sé qué contestar en concreto, ¿no? La verdad es que no tengo ninguna materia favorita. Siento que todas se me dan, cada una tiene su lógica, cada una tiene su dificultad, exacto. Su chiste, dice aquí mi compañero, y pues en sí, si podemos poner de acuerdo a un orden específico, podría ser primero matemáticas, luego física, química, etcétera, ¿no? Ya lo demás serían al último las ciencias sociales, porque siento como que no es lo mío. Bueno, mi materia favorita yo la describiría que sería química y matemáticas, porque la química se me hace bastante fácil y no se me dificulta tanto como la lógica. O las matemáticas son operaciones básicas que de una u otra forma me han servido y de eso mismo agarro para saber química. Yo creo que a mí me gustaría... Bueno, me gusta mucho las matemáticas, aunque sí se me da bien, pero no tanto. Aún así me gustan porque son exactas y no es algo, por así decirlo, relativo, sino que siempre tienen algo exacto. Y eso es lo que me gusta mucho. También la química y todo lo que es en ciencias, porque tenemos todavía mucho que aprender sobre lo que nos rodea y eso es lo que me gusta más de esas dos materias. Bueno, regresando al laboratorio tecnológico, bueno, lo que me gusta mucho de esta materia es que nos enseñan las fases del proceso productivo, que vendría siendo como el control de calidad, el control de cómo cuidar el medio ambiente, o sea, llevando a cabo la contabilidad de una empresa, pero también respetando el medio ambiente y los lineamientos o la normatividad fiscal o mercantil que se deba llevar a cabo. Y lo que más me gusta de la escuela es, digamos, podría ser las instalaciones. Los salones son, digamos, tienen un buen espacio porque en sí somos mucha población y para que quepan 50 personas es difícil, pero bueno. También
Me gusta la manera en que algunos de los profesores enseñan, aunque bueno, no puedo decirle muchas cosas positivas porque todo tiene sus pros y sus contras, ¿verdad? Y pues no sé qué opinen mis compañeros acerca de esto. Lo que más me gusta de mi plantel es las instalaciones, como ya dijo mi compañero, y más que nada el método de enseñanza de los profesores, de que de una u otra forma hacen que tú entiendas el tema que están dando. Cada uno tiene su propia forma de enseñar, cada quien tiene su carácter, y eso fue algo que, bueno, creo que a la mayoría nos costó adaptarnos, porque de estar con solamente un profesor en la primaria, pasamos a tener 12 profesores, o incluso, bueno, no, sí, eran 12, y cada uno tenía su propio carácter, cada uno tenía su forma de calificar, y tenías que adaptarte a cada uno de ellos para que te fuera bien y para que no te fueras quedando atrás como alguno de tus compañeros. También lo que me gusta del plantel en sí, su espacio. Es en sí muy grande, tiene dos patios, uno con canchas y otro con jardineras. Los salones, ya como dijo mi compañero, son muy amplios, realmente sí, no te sientes tan incómoda. Solo falta el salón pequeño, pero en la mayoría son grandes, son amplios y permiten que tú tengas una buena convivencia con tus compañeros y con tus profesores. A mí lo que más me gusta del plantel es la forma de trabajar de los profesores, que a pesar de que no tengas mucho la disposición de trabajar, ellos te impulsan cada vez más a seguir trabajando y a entenderle. No son de profesores tipo no te enseño, o bueno, si aprendes bien y si no también. No, son profesores que les importas y siempre están ahí para ti. También otra cosa más, por así decirlo, físico de la escuela, es que me gusta mucho que siempre está a disposición y algunos diferentes tipos de salones para poder trabajar ahí diferentes actividades. Al principio de cada año, cada adaptación de cada maestro fue diferente y fue difícil, ya que no todos califican con materiales. Me refiero a que califican con conocimientos que uno tiene, y esos conocimientos de una u otra forma nos han servido cada año. Por otro lado, en los deportes que hemos ganado es básquetbol y fútbol, creo yo. Sí, bueno, yo ahorita en este último año, casi siempre son los de tercero los que son los que participan en estos deportes, y a mí me tocó estar en el de baloncesto. No se pudo disfrutar mucho porque con esta situación del sismo, muchas escuelas todavía no se registraban, por lo que pues no tuvimos que jugar tanto como para pasar a la final. Pero en sí, sí es una convivencia padre conocer las diferentes escuelas que hay, que pertenecen a lo que son las escuelas secundarias técnicas, y pues saber que no eres el único que porta este uniforme. Sinceramente, para mí es un orgullo estar en ese plantel, así como lo describiría. ¿Por qué? Porque soy orgullosa de ser técnica, porque de una u otra forma mi escuela me ha enseñado grandes cosas y eso me ha servido para salir adelante. Bueno, yo me siento satisfecho porque, bueno, en primer grado salí con un promedio de 10, en segundo grado también promedio de 10, por lo que, bueno, ahorita en tercer grado estoy en la escolta, y pues lógicamente por el mismo promedio soy abanderado. También estoy feliz porque las subdirectoras me han apoyado en cierta forma en impulsar mi cultura general, podría decirse, y otro tipo de aspectos que, bueno, sirven para mi currículum, podría ser. Que, bueno, por ejemplo, en primer grado hubo una pequeña como concurso de fotografía. No, más bien un concurso de cultura, arte y ciencia. Yo estuve en la categoría de arte y, bueno, toqué el saxofón y gané, bueno, primer lugar dentro de este concurso. En segundo grado, cabe destacar que curso en la Facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde es el mismo grado escolar en el que estoy ahorita, o sea, tercer grado de secundaria. Y, bueno, mi conclusión es que estoy satisfecho porque he podido trabajar correctamente con profesores, me he entendido bien,
Y pues no sé qué opinen mis compañeros acerca de esto. Otra cosa, bueno, si quieres tú primero. Otra cosa que hay que destacar o resaltar es en la Feria de Ciencias que se hace cada año en nuestra escuela, que es muy importante para nosotros y los profesores la verdad se ponen muy, muy, ¿cómo podría decirlo? Muy especiales en la cuestión de que quieren que quede bien, no es cualquier cosa para ellos. La verdad es de que lo poquito que se pueda dar hacia un conocimiento, hacia otra gente, hacia nuestras familias y cualquier persona que quiera entrar, esté dispuesta a entrar, adelante, se manejan todo tipo de materias, todo tipo de materias, sí, o sea, de, por ejemplo, química, física, y hacemos diferentes experimentos, diferentes dinámicas, que nuestra idea es que la gente aprenda. Por ejemplo, para mí, segundo año fue muy difícil, ya que en primero tuve 3 meses de no haber asistido a la escuela por una operación que me hicieron, sobre eso pude como restablecer los conocimientos que pues de una u otra forma no estuve ausente, y pues tercer año para mí es un grado difícil porque ya estamos un pie casi de salir de la secundaria y para buscar un bachillerato que realmente nosotros queramos y no solamente compitamos nosotros sino miles y millones de alumnos que quieren y luchan por un lugar en ese bachillerato, es muy difícil. Por otro lado, pues mi secundaria también me ha ayudado porque me hace algunos exámenes de simulación, se podría decir. Van diferentes cursos a la escuela a orientarnos para que vayamos a sus cursos. Y pues no se me hace nada mal asistir a un curso, pero sin embargo cada curso tiene la diferente enseñanza, así como cada escuela. Bueno, yo, a diferencia de mi compañero, yo en primero, la verdad, no le eché ganas. Salí con un promedio de 8.6, creo. Y la verdad, sí, me afectó bastante porque, pues, número uno, mis papás esperaban más de mí. Entonces, sí, me pegó bastante que la decepción que ellos tuvieron de mí. Pero ya en segundo, a comparación de mi compañera, a mí no se me hizo difícil. A mí se me hizo súper sencillo ese curso, en donde la verdad superé mis expectativas de mi promedio, salí con un promedio de 9.6, o sea, subí un punto de promedio, y bueno, en este tercer año también se me está haciendo, no difícil, pero sí es un reto, porque tenemos la presión del examen de Comipems, de que ya estamos, sin darnos cuenta ya pasó casi el medio ciclo escolar, o sea, ¿en qué tan poco tiempo vamos nosotros a tener que prepararnos para hacer ese examen, para tener un buen puntaje y poder quedarnos en un bachiller que nosotros queramos, que nosotros anhelemos, no solamente para que nosotros tengamos esa preparación, sino también para sentirte orgulloso contigo mismo de que lograste eso? Es una meta que te propones y que la puedes lograr. Por otro lado, también en esta escuela hacemos las muestras pedagógicas, cada fin de año se hacen, que son lo que hemos hecho en todo el año. Por ejemplo, a mí la que más me gusta son la de los laboratorios tecnológicos y el laboratorio de ciencias, ya que en el laboratorio de ciencias se ve y se muestra cada experimento o cada proyecto que en cada año se hace. Y en los laboratorios tecnológicos se muestra qué es lo que hemos hecho y qué es lo que hemos avanzado y conocido. Por ejemplo, en nuestro taller también se muestra cómo ha cambiado la tecnología y cómo van cambiando nuestra vida cotidiana, se podría decir, gracias a los aparatos electrónicos. Bueno, sobre todo este tercer grado fue complicado por el movimiento telúrico que vivimos el 19 de septiembre de este año, bueno, que coincidió con el mismo de hace 32 años.
Lo que sí, bueno, es que estuve investigando porque la verdad no me quería quedar atrás acerca de la información sobre cómo ocurren estos movimientos. Y bueno, hay varios estudios científicos que demuestran que no solo por la energía que se libera de la Tierra puede haber un movimiento telúrico, sino también otros efectos como explosiones solares o vientos cósmicos, ¿no? O sea, hay muchas cosas que desconocemos y por ello es importante que seamos, bueno, que estudiemos, ¿no? Que tengamos la cultura de ser un país que estudie, porque, bueno, podríamos llegar a ser una potencia mundial si todos estudiáramos y todos le echáramos ganas, porque, bueno, en sí ninguna sociedad quiere que seas inteligente porque te puedes volver peligroso para el sistema o puedes ser algo, algo así, pues. Una amenaza en contra de la gente. Ajá, exacto. Ajá, y por eso es importante, bueno, no solo para esto de los gobiernos, sino que también tengamos más conocimientos, ¿no? Y etcétera. Bueno, chicos, como ya lo vio la comunidad de escuelas secundarias técnicas, sabemos que ustedes, la técnica 14, son alumnos y alumnos de excelencia. Ya lo notamos, ya nos compartieron muchas experiencias que han tenido durante sus 3 años de estudio. Y bueno, chicos, lamentablemente se nos pasó el tiempo súper rápido, así como les dije que se les iba a pasar de volada. Pero bueno, antes de irnos, por favor, quisiera que le dieran algún consejo a los chicos que quieren entrar a su escuela, a su técnica, y sus saludos también. Por favor, empezamos de este lado y terminamos por ahí. Bueno, si yo podría dar un consejo hacia alguien que va a entrar a algún tipo de escuela, bueno, primero que se sientan a gustos con la escuela que van a elegir, y con lo que les gusta, también informarse bien. Y la escuela secundaria técnica número 14 no es mala opción, es muy buena escuela, buenos profesores y buenos alumnos. Saludos a mi mamá, papá y abuela. Bueno, pues el consejo que yo les daría a todos los chavos que van a entrar de la primaria a la secundaria es que se esfuercen, ¿no? La secundaria no es nada sencilla. No es a comparación de un nivel medio superior, pero que se esfuercen, que no dejen de echarle ganas, porque créanme que las repercusiones son muy fuertes en un futuro. Yo lo he vivido y no les aconsejo que lo hagan. Así que tengan la oportunidad de aprovechar a los profesores al máximo, porque realmente son muy buenos, conocen su materia, la dominan a la perfección. Y los más saludos que yo le voy a mandar es a mi mamá, a mi papá y a mi hermano. Yo el consejo que les daría a ellos es que se sientan seguros de lo que van a hacer y cómo lo van a contestar, que se den un tiempo para contestar el examen, que no lo hagan porque realmente sus papás eligieron la escuela, sino ustedes estén seguros de la escuela que ustedes hayan elegido y que se sientan muy a gusto. Yo le quiero mandar un saludo a mi mamá y a mi hermano y a mi hermana. Bueno, yo les recomiendo que den todo su esfuerzo, no importa el resultado. Lo que importa es dar todo el esfuerzo, prepararse bien y estar de acuerdo con la secundaria a la que escojan, ¿no? Porque, bueno, sea escuela secundaria técnica o no, lo importante es que den lo mejor de ustedes. Es una pequeña prueba, podría decirse, porque la que es más pesada es la de en sí bachillerato y la de licenciatura, y esas son las más complicadas. Y bueno, mis saludos son para familiares, compañeros, maestros y sobre todo al director Javier Guevara Quintín, que nos dio la oportunidad de poder venir a este espacio. Muchas gracias, chicos, por estar aquí con nosotros. Gracias a sus profesores que están ahí esperándonos, también a sus compañeros que también están ahí, que ya no tardan en pasar. Van a hablar sobre inglés, ¿verdad? Sí. Y bueno, sí. Muchas gracias para su director también por dejarlos venir, a sus papás que también les dieron permiso. Y yo le quiero mandar un agradecimiento muy especial al licenciado Manuel Salgado Cuevas, que es el director general de Escuelas Secundarias Técnicas en la Ciudad de México, por brindarnos el lugar y las cosas para hacer los programas. Muchas gracias. Y bueno, ya llegó el momento de despedirnos. Gracias por sintonizarnos y seguimos con más alumnos de escuelas particulares y de escuelas secundarias técnicas. Yo soy Ana Rodríguez y nos vemos para la próxima. Gracias.